¡Malditos! ¿Cómo están? Quería hacer una peda así, brutal, llena de así de mujeres, pues ya sabes, con amplio criterio, con cabrones acá preparando unos pinches shots. Valió madre, güey. ¡Pero adivinen qué! ¡11 años del peluche del estuche! Se festejaron 11 años, se cumplieron 11 años en septiembre de la primera aparición de su dios el escorpión dorado y lo festejé regalando dinero. Si no han visto el video es porque están bien idiotas y no lo han ido a buscar. Pero hoy les presentamos lo mejor del escorpión 11 años. Porque en este año 11 me la siguen superpelando todo mundo. Es lo bueno de que me mira tanto, pues todo mundo me la sigue pelando. Una y otra y otra y otra y otra. Y me dicen, antes era chido. No, que ahora ya te fuiste a Los Ángeles y ya no te juntas con México y ya ni haces pinches videos. No, no, ya no hago ni videos aquí. ¿Hace cuánto que no hubo un video aquí en México? ¿Hace cuánto? La semana. Hace la hierba. Seguimos ahí, estamos con la banda. Y a pesar, o sea, tenemos que tomar nuestras medidas porque se los fui compartiendo durante el pinche año, güey. Sí, hubo un pedo, por ejemplo, de alguien que grabé y que la hizo de super pedo. Y como Google de repente se pasa las pinches reglas por el arco del triunfo, a pesar de que la regla dice que no debo de compartir información privada de las personas, solamente es la única pinche restricción para bajar un video. De todos modos lo hizo, güey. ¿Por qué no, güey? A huevo que lo va a hacer. Entonces, ya es un pinche pedo grabar a la gente. Sin embargo, es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Y así es como yo me brindo mis pinches súbditos. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Qué te dedicas, Sharon? Soy arquitecta. Soy... ¡Ay, arquitecta! Y sí, obviamente también viajamos por el pinche mundo. Hicimos muchos escorpiones al volante allá en el país de las pinches barras y las estrellas, cabrón. Y no mames, qué pinches momentazos, cabrón. ¿Qué momentos recuerdas así chingones de este pinche año? Dana Paola, cabrón, Dana Paola ahí por las calles de Los Ángeles, imitando a la Belinda. Ese estuvo muy cagado, recordémonoslo. No, yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra. Y hablando de Belinda también, Belinda es uno de los mejores momentos. ¿Cuándo te ibas a imaginar a la Belinda cantando como Cate de Santa? ¿Eh? ¿Cuándo te habías imaginado a la Belinda manejando como pinche loca? Saludos, mi pinche Belly, güey. Eres un peligro al volante, pero me cae chido. Chécate esto. Mames. Verga, pinche Belly, no mames. No mames, y también parte de los momentos chingones. Cuando le hice favor al pinche Will Smith de que un dios se pusiera el rostro en el pecho de su pinche jeta de él. Y se cagó, güey. Sí, mientras ustedes están ahí de pinches ridículos pidiéndole fotos a los tutubers, güey. Will Smith me pide foto a mí, cabrona, güey. Yeah, where's your phone? I need your phone, because you're gonna have to send me this picture. That's fantastic. Qué pinche pedota hicimos. Güey, del antes y del después, cabrón. El pinche Pepe Ancho chocando, güey. El pinche Xuxo Dom ventilando sus intimidades. El pinche Manu Negrete poniéndose tangas. El pinche ridículo ahí con sus hilos dentales bailando en el tubo. ¿Te acuerdas? No mames. Fue el pinche Jorge Falcón. Fue el Alex Lora. La Celia Lora. La Chela Lora. El perro Guarumo. La Carolina. No mames. Sí se puso cabrón, güey. Los pinches actores de doblaje. Todo mundo estuvo allí en el pinche festejo del escorpión dorado. Y ahora yo aquí con dos pendejos de... Mames. ¿Cuál otro momento estuvo, chicos? El pinche Lupillo Rivera, cabrón, mames. Y dos veces lo hicimos, uno para el pinche programa de Estados Unidos y otro, ahí en un pinche convertible, güey. Así, no mames, estuvo de poca madre, el pinche Lupillo, me caes a toda madre, cabrón. Ahora sí, cabrón. Arremángale vos. Ahí está. Nada más escucho el nombre de Lupillo Rivera y me da sed de la mala. ¿Está mal? Está de poca... El pinche programa de televisión, obviamente, también estuvo presente el escorpión dorado. Y se vivieron momentos épicos como cuando dirigí, hablando de los actores de doblaje, cuando por primera vez se hizo una versión chingona, ultra cabrona, de Thanos, Iron Man, la Black Widow y el torpedo, esa madre que estuvo muy cagado. Chequen ustedes. Por supuesto, este bombón. Mames, con esa voz de niña cabrón, qué pedo. Está hablando de mí. Ah, también, la pinche familia peluche. Ah, no, fue la familia. Fue la Nakashi en la Jaranda, güey. No mames. Ay, pinche Pali. Ay, pinche Consuelo. Ay, no se me pongan celosas, tengo para las dos. Mira, en buena onda, ahorita me voy a hacerle unas pruebas de educación.
a tu novio y ahorita que ya sepa cómo se está comportando, te lo en regreso de nuevo. Ah, los putazos con la Zoe, de la Zoe Bell, güey. Vean estos putazos de Kill Bill. Esa morra en realidad es la doble de riesgo, es Zoe Bell y la que me soltó un... ¡Oh, mames! Sí me dolió, culera. ¡Ay, es un pin! Han habido cosas chigoras. Se subió el pinche boxeador más cabrón de Latinoamérica. ¡Ay! ¡Escorpión! No digas Latinoamérica, di México. ¡Pendejo de mierda! El pinche tutú se ve en todo el puto mundo. Y así, te guste o que no te guste, el pinche Julio César Chávez es el más cabrón latinoamericano que se ha subido a un pinche ring, cabrón. A huevo, se subió con su dios el escorpión dorado. Lo bueno tú, escorpión, es que las redes sociales salieron hace antes de que dejara yo la droga. Si no, imagínate, güey. No, hombre, ahorita me estuvieras puteando tú, güey. La fase 6, cabrón, no mames. Y obviamente también todos los escorpiones al volante animados, güey. No mames, solamente un dios podría lograr este tipo de cosas, Juan Gabriel. Peluche en el estuche, ahora sí. Que hasta que te conocí, Freddie Mercury. Pero por lo menos usas condón, güey. ¿A capela? Don't stop me now. Spider-Man. Pero esa ni es tu chava. Nomás te tiene ahí para que le estés invitando los refrescos y las gorditas. Yo estoy seguro de que algo va a darse por ahí. Goku. Si crees que me harás enojar, será muy difícil, escorpión. Hay pocas cosas que en verdad me enfurecen. Homero Simpson. No. Nunca le haría eso a mi March. Ah, ya sin... Ella que ni se va a enterar. Harry Potter. Mira, ese de ahí es el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Está oculto del mundo y solo los elegidos pueden verlo. Otro de los momentos más chicos es la escuela de la chingadera y medio del escorpión dorado, que se los ha dicho durante años, cabrón. Y ustedes ya pudieron ver que sí existe, porque muchos me decían, ni ha de existir. Claro que existe, pendejo. ¿De dónde crees que se gradúan toda la gente chingona? ¡Qué chingón! ¿Tienen clases de lucha? No, güey, son los prefectos y es un pendejo que no ha pagado la colegiatura. ¡Soy copirata! ¡Chíquenselo! ¡Ah, no, en serio! ¡Ya voy a pagar! ¡Ya voy a pagar! La Frida Sofía, cabrón, ¿no? También manejando como si le valiera madre su pinche vida, güey. Como si fuera yo gratis, cabrón, no mames. Ten drogas, Frida Sofía. Piensa las cosas, chingada madre. Chocas y este cuerpo de mortal. Yo soy un dios, pero estoy ocupando ahorita un cuerpo de mortal. Este pinche cuerpo sabroso y delicioso de mortal, güey, te cuesta más que todos tus estudios. Si tuvieras. ¡Ah! ¡Ya! ¡Nos calmamos! Ya lo que tú quieras. No mames. ¡Nos calmamos! Ya está. ¿Ya? ¡El Chicharito! ¡El Chicharito! ¡El Chicharito, Litorito! Llegó a Los Ángeles, llegó de nueva cuenta al continente americano y su dios, el escorpión dorado, lo entrevistó a huevo y se rieron un chingo de gente. ¡Ay, por qué le das entrevista al escorpión y a mí no! Pues porque soy un dios, pendejos. La primera camiseta de su nuevo equipo que va a firmar el Chicharito. ¡No! ¡Sabía! No, ese no es mi equipo. Ese no es mi equipo. Ese no es mi equipo. Es el equipo contrario, el de Vela. No, ese no es. Te la firmo yo. Ya, la tienes ahí, ¿para qué te haces, güey? Cuando subió a todos los derbeses, es... ¡Ay, escorpión! ¡Subes cada semana un derbez! No digas pendejadas, no mames, güey. Subí a José Eduardo, sí, este año. Y el año pasado, a todos los derbez hice un paquete ahí completo. Les hice, una promoción. Pues porque cada vez que subo un derbez, güey, está muy fácil, güey, chapeármelo. ¡Ah, también subí a la Alessandra Rosales! Pero es muy fácil, cabrón. Yo necesitaba un reto y yo le di chance que me echara montaña. Y ni así pudieron, ni todos juntos puede conseguirse el escorpión dorado, cabrón. Tú se manejas pinchón, pero parejo, ¿eh? Vámonos, aquí se acaba la pinche vida de todos. Pepe Aguilar, gracias Pepe Aguilar. Yo tan respetuoso que soy, yo que no me meto nunca en un pedo, nunca hablo mal de nadie. Y este pinche Pepe, hacer la pinche polémica del año con el música clásica de Natanael, cabrón. Sí, cabrón, porque el pinche Nata se encabronó y se armaron los putazos ahí. Los dimes y diretes, güey. Que yo dije que sí le dije, que no le dije, güey. Cada quien se puso el saco que quiso, pero ahí el pinche Pepe Aguilar, que no usa calzones, ahí estuvo sacando la nota porque alguien se sintió ofendido. Pero sí me cuesta mucho trabajo admirar a un güey que le sabe a un programa de computadora. ¡El escorpión!
De juez de Tengo Talento, mucho talento. El pinche programa nadie lo veía, cabrón. Es la mejor cosa que le ha pasado a ese pinche programa de mierda. Cuando llegué yo, les di una cátedra de cómo se dicen las cosas, ¿no? De cómo se debe hacer una pinche crítica chingona. No estar ahí de pinche lambiscón, cabrón. Ahí aplaudiendo de pinches porristas. No pinches mames, güey. Como yo, nadie, cabrón. ¿Somos jueces o somos porristas? Evite, perdón. Tú perdón, a mí me dijeron que éramos jueces. Pepe, usted. Si se trataba de echar porras, chiquitibón, bombita. Chiquitibón, bombita. ¡Ay, qué bonita! Pues no. Señor. Poner en la balanza lo que está diciendo el escorpión. El fulano. Ok, te arriesgas y no llegas y te dicen, ¡ay, es que para qué, ¿pa qué te arriesgas? ¡Eso mismo! No, por nada de mí. Mejor hay que ser mediocre, ¿no? Hazle caso. Tienes dos caminos, el mediocre, el del chiquito, el que puede ser del montón o el que puede sobresalir. El Poncho de Nigris, ahí sí, ese pendejo, sí, se subió con su dios el escorpión dorado y mira, se le hizo así chiquito, así. Se le metió. Cuando yo, porque soy bien pinche decente y galante, le di ride a dos damitas. Le dije, pásale usted, por favor. Tenían frío a huevo. Y el pinche Poncho, ay, no, escorpión, pinche chillón de mierda. Un abrazo de amigos. No. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Eso. Espérame. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene? Pero espérame. Solamente un dios ha podido lograr juntar los multiversos. Forma parte de los mejores momentos. Julián y el Fede Lobo. ¡No mames! ¡Se están viendo en un espejo! ¡Me está explotando la pinche cabeza, cabrón! ¡Qué pedo, güey! La Consuelo Duval, tantos años negándome, cabrón. Tantos años negándome. Y Consuelo Duval se terminó subiendo al escorpión, al volante. Le voy a decir al Alex Montiel que haga un anecdotario de eso. De los que decían que no, pero siempre sí. Estaría bueno. Estaría chingón. Ay, ojalá sí me lo dieras, pero en el hocico. ¡Tengo necesidad! ¡Tengo necesidad! ¡Quiero comer! Ya lo platiqué, se nos fue el Loco Valdés, se nos fue el pinche Juanito, se nos fue el Héctor Suárez. Chale, se nos fue la Parca, güey, también, que alguna vez estuve echando ahí desmadre con él. Hasta lo vimos en el Vive Latino. Pero le dijimos, ah, sí, lo armamos, la chica. Nada más. ¿Te acuerdo cuando me correteó allá en Monterrey? No me alcanzó. Ah, sí. No estaba oyendo, estaba haciendo ejercicio. Coincidió que él me quería saludar y yo estaba haciendo ejercicio, corriendo por toda la pinche arena. Eso no es de este año, de todos modos lo que recordamos porque ya se nos adelantó. Chido la Parca, al ratito te alcanzamos, culero. Espérame, yo no. Yo corro por deporte, no porque te tenga miedo, pendejo. Espérate, güey. Podemos arreglar esto. La parte del fútbol, sí, también la Jun. Joven, ¿de quién es culpa? Es culpa de la Jun. A huevo. Él dice nada, es el matador. Una cosa es en la cancha. Y fíjate que sí, yo me peleaba con todos. Pues yo dándoles lecciones de vida. Pues estoy cabrón, güey. Y hace rato me decías, cabrón, tú me decías hace unos días lo de la política. Me quedé pensando, ¿por qué no hemos invitado políticos más? Me da culo, güey. A chinga tu madre, pendejo. A ellos les da culo, güey. Les los invito y déjame ver. Ay, no. Bueno, vamos a ver qué nos pinche inventamos. No, ya le mandé mensaje ya. Güey, luego, vamos a ver qué se arma, cabrón. Anaya ya regresó, güey, ahora sí. Al Chicken League. Pero bueno, ya veremos quién tiene los huevos para enfrentarse con el dios escorpión dorado, porque viene un chingo de cosas, cabrón. Sí, ya tenemos planeado todo el pinche año para todos ustedes, cabrón. Con muchos escorpiones al volante y mucha pinche diversión. También las reinitas que subí, güey. No mames, ya dije varias, pero la Kenia Oz. Espérame, estoy viendo. ¡Ya! Espérame, estoy viendo, okay, no te pongas nerviosa. Ay, güey, Lolas, estas que ex badabunes. ¿Qué es esto? La Lichi. Di. Queremos que se ponga como sus amigas las strippers de las JLS. La María León. Ay, ahora sí. ¿Puedo sacar esto de atrás que me está dando un...? Ay, tú sácate lo que quieras. De ya, gracias, perdón. Ya, no necesitas más ayuda. No, gracias, chavo. Ya te lo tengo. Yo tengo buena mano. La Ana de la Reguera. ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? No puedo creer que te volví a encontrar. El Se Busca Rumi. No mames, está bien, cabrón. Aquí estuvo presente. Como todo huele aquí como a mierda. Es que el último que estuvo aquí fue el Capi. Nada más, ¿sabes qué?
primero voy por unos cigarros, ¿va? ¿Cómo? Voy por unos cigarros, nada más me echo un cigarrito y pum, a darle a los trastes. Pero es que yo ya necesito usar uno de ellos. No me tardo. Bueno. Nada más voy por un cigarrito y listo. También los pelos necios. Y... ¡Espérate! ¡No! ¡Por mi trasero! Estamos grabando, ¿eh? Ah. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? La Marta de Gareda. ¿Escorpión? Ajá. Te amo, chiquito bebé. Ah, bueno. Y Mario Castañeda. Eugenio Derbez. Toda la familia muy unida está. Familia Peluche somos. Pero no, cuando te pongo la Choponchito. Es que eres el verdadero Costel. ¡Hágame favor! ¡Oh! ¡Otra vez el chiste de confundir! ¡Deberías de ser payaso! ¿Y cuánto cobras, señor? Los pinches zombies de mierda. ¡Ah! ¡Este pinche! Ahí está, güey, esto fue lo mejor del Escorpión en este año número 11. Y como dijera mi compadre Alex Lora, los que nos faltan, cabrón, a huevo. Soy el Escorpión Dorado, síganme en todas las pinches redes sociales, güey. Y síganse tocando, viendo mis videos, está bien, no importa, es natural. Peluche en el estuche, huevos.